En el año del 74, eso fue el mérito 10 de enero, ha nacido un verdadero amigo, muy honesto y de veras sincero. Municipio Eleodoro Castillo, su pueblito Las Juntas, Guerrero. De muy joven le gustó el trabajo, desde morro supo batallarle. A pesar de quedar huerfanito, le buscó pa' salir adelante. Con apenas 8 años contaba, sin deberla mataron su padre. Buscando siempre un mejor futuro, tuvo que irse a Estados Unidos, cruzando gente del sur al norte. Mucho anduvo toreando a los gringos para poder darse algunos lujos que como hombre disfrutó el amigo. Trabajando junto a sus hermanos, siempre supo darse a respetar. Evitaba meterse en problemas y por eso lo han de recordar. Las mujeres su vicio más grande y más que adicción fue su debilidad. Hoy solo quedarán los recuerdos de mi tierra donde me paseaba, el paraíso y por Campo Morado, donde con amigos cerveza tomaba. Y en Las Juntas el día 10 de enero, con banda y cierreño siempre festejaba. Siempre fue mi tesoro, mis hijas, y mi orgullo, mi único hijo Osvaldo. Ahí le encargo toda la familia, me voy orgulloso de lo que logramos. Yo sé que todavía estarán tristes mi madre querida, también mis hermanos. Sé que me extrañarán mis amigos, esos que en realidad me quisieron. Yo ya estoy reunido con el Tino, sobrinito Freddy, es solo un hasta luego. Carnalito Jaime, no se agüite, nunca olvide Braulio mis buenos consejos. Adiós toda la familia Gómez, esto solo será un hasta pronto. Esta vida la traemos prestada y a veces no aceptamos nosotros. Me ha tocado dejar esta vida el 2021, último de agosto. Adiós mi Chilpancingo Guerrero, me quedé para siempre en tu tierra. Adiós a mi gente de Las Juntas, ya no pude volver a la sierra. Hoy mi tumba es bajo de un guamuchi, ahí que me canten el día que yo muera.